Necesito hacer una buena actuación ya, buena. Y vas a hacer una muy buena actuación. Porque lo que no puede ser sea que cuando realmente tienes que demostrar tus facultades, hagas así. Y lo que no puede ser es que estés todo el concurso dando el consejo de que tienes que crecerte y de repente tú decrezcas. Porque yo te lo noto, eres súper transparente, Perdón, ¿sabes? ¿me perdonas? Sí. Eres una persona que se te nota muchísimo todo lo que sientes y se te nota que te que estás haciendo así. Y no quiero, porque tienes muchísimo que mostrar todavía. Y en una actuación puedes mostrar, y sobre todo en esta actuación puedes mostrar muchísimo. Pero muchísimo. Yo sé que es difícil. O sea, no sé realmente cómo te debes de sentir porque no he estado en tu piel. Pero debe de ser muy jodido. Pero Me dice, también. lo he dicho, mano. Le he dicho, estoy estancado, mano. Dice, no, ¿cómo vas a estar estancado? Digo, estoy estancado. Yo me lo noto. Yo he intentado estar aquí siempre y miraba arriba y era no. ¿Y qué te ha dicho? Que no, que la canción está, que no me preocupe, que está bien. Que hay cositas, pero que va a estar. Que concrete, que esté seguro, que la disfrute. Claro, porque contigo realmente aspiramos todos a la perfección, porque sabemos que puedes hacerlo. Entonces, vale, tienes esas cositas de que ha habido alguna vez que se te haya ido, pero si consigues hacerlo perfecto, porque sé que sabes hacerlo perfecto, va a salir un numerazo increíble. Quizá todo lo que tenía que enseñar lo he enseñado ya. No lo creo, ni mucho menos. No lo creo ni mucho menos. Te he escuchado en el hotel antes de venir aquí y te he escuchado cantar solo y hacer cosas que todavía no te he visto hacer en el escenario. Me queda muchísimo más. Y todo lo que estás aprendiendo aquí, que estás consiguiendo adaptarlo perfectamente a tu forma de cantar, no sé, Jesús, es que eres súper trabajador y eres. Tienes una voz muy especial y tienes que conseguir sacarla y tienes que sacártela en el escenario. Y todavía no te han dado esa oportunidad. Te han dado la oportunidad de poder ser tú libre en el escenario y cantar solo, ¿vale? Está muy bien, pero la canción no te acompañó. Ahora has elegido tú la canción. Y no es que la hayas elegido y que se te note todavía un poco. Es que es una canción que te pega muchísimo y que sabes hacerla de puta madre. Pero te falta sacar. Toda la mierda que tienes dentro, sácala en la canción, en el escenario. Sácala, tío, y demuéstrales lo que eres. Y demuéstrales que si te vas, se van a perder un artistazo. Tú tienes que ir con la mente con la mentalidad con la que iba Rafa siempre a esas actuaciones, de decir, ya da igual. Es la última actuación que puedo demostrar lo máximo. Da igual. Si me quedo de puta madre, si no me quedo, que se coman mi número, tío, que se lo coman con patatas. Nada, estábamos hablando. ¿Qué tal en clase? Bien, empezaba a entender cosas que no había entendido hasta el día de hoy. Todo ¿Cómo está, que todo está relacionado. ¿Cómo qué? Yo había. Siempre en la clase estudiaba las cosas como por bloques. En plan, tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Y estaba como despistado, es verdad. Y es que todo lo que hacemos durante la semana está todo relacionado. Y yo no lo he entendido hasta ahora. Lo que más nos enseña a cómo cantarlo está relacionado con Iván, al tema de la interpretación. Y está relacionado con Vicky, que te pone un baile. Todo al fin y al cabo es una expresión que tú tienes que mostrar. Y yo siempre he estado enfocado en verlo como por bloques. En tengo que bailar esto, tengo que cantar esto y tengo que interpretarlo de esta manera. Entonces no lo estaba sintiendo. Claro.
Y hoy me he dado cuenta, en una conversación con Mame. Le he dado una vez a la canción lo que hemos hecho ha sido hablar. Y con Iván igual lo que he hecho ha sido hablar. Porque ya lo he dicho antes, Mame, digo, yo no quiero ensayar, yo lo único que necesito es ahora mismo reflexionar. Estar solo y pensar. Y creerme esto que voy a cantar. Y hacer lo mío. Y que... Y no pensar más en bloques, en... Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Hago lo que me da la gana y punto. Claro. Que sí, que voy a respetar más o menos lo que me han dicho, pero luego yo voy a ser libre. Es que es eso. Y yo me estoy quitando esa libertad. O yo siempre he hecho lo que me da la gana y me la estoy quitando y no me la puedo quitar, al revés, la tengo que incrementar. Y también lo que dice Mami, cuando salgas al escenario, todo esto, lo de colocar la voz aquí, mirar, hacer, tal, ya, uf, olvídate de todo. Siéntelo, es lo más importante. Sentirlo, tío. Si sales y lo sientes, te va a salir del trabajo solo. Y no tengas miedo, porque no tienes que tener miedo. Tú no tienes que tener miedo. Te lo juro. Ay, perdón. Gracias, cariño. No me des las gracias. El domingo lo vas a hacer espectacularmente bien, eso. Lo sé. Sentencia. Que el domingo va a estar de puta madre. Ay, gracias. Ay, mi beso cone, coño. Claro que sí, Jesus. Claro que sí. Ay, si es que eres muy chico. Si es que eres muy chico. Oh, qué tía más tonta. Me pongas lacio. Yo también te quiero dar un besito. ¿Sí? Sí. ¿Para qué queréis? ¿Todo el mundo darme un beso? Sí. Oh. Uy, te huele la boca a tabaco. Sí, hoy. ¿Pero te gusta o no? ¿Pero te gusta? Te gusta. Difícil semana, ¿eh? Pues sí. Aunque hayamos elegido la canción. ¿Y qué? Que sigue siendo difícil. Ya. Aunque hayamos elegido la canción. Ya. No está Rafa aquí tampoco. Yo necesito hoy meditar y pensar y todas esas cosas. Conectar conmigo mismo. ¿Hoy? ¿Qué dices hoy? Porque me creo que me he dejado un poco de lado, tío, con todo esto de esta semana. Bueno, pero me he dejado de lado desde la semana pasada. Desde que me dieron el tema la semana pasada, ya he ido yo ahí. Me lo ha dicho Eva antes también. Yo me he dado cuenta que tú siempre ibas así y has hecho, ibas para abajo y se te nota en la cara, se nota en los hechos. Y al menos, tío, no me quiero ir con un mal sabor de boca, ¿sabes qué te digo? No quiero irme y pensando, vaya mierda he hecho, porque entonces me voy a hundir en la mierda. He pensado lo mismo yo esta tarde. Yo y me voy. Solo y yo igual. Y voy, vale, pero... Me voy diciendo, es una actuación de puta madre. Porque entonces yo me rayo mucho y entonces me voy a rayar y no voy a querer salir de mi casa y yo sé cómo soy. No, y yo... Yo soy así. La cago y no... Y yo me encierro y no quiero que nadie me vea y no quiero hablar con nadie y me paranoio. Y hasta que no se me quite la paranoia estoy así. En fin, en el fondo tenemos muchas cosas parecidas. Aunque parezcamos tan distintos, en el fondo queremos hacer las cosas bien y nos gusta tenerlo todo controlado.